Alcalde Galán le respondió a Gustavo Bolívar las críticas sobre su gestión. De poco sirve mirar al pasado. El mandatario de la capital invitó al director de Prosperidad Social a actuar como funcionario del gobierno nacional para aportar a las políticas contra las problemáticas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a un comentario que le dedicó Gustavo Bolívar en el que cuestionó el cumplimiento de sus anuncios de campaña e incluso la popularidad a su favor que muestran las encuestas. El mandatario le dijo que mejor trabajen juntos. Bolívar señaló que el alcalde Galán no logró mejorar la seguridad en los tres primeros meses de administración y al contrario empeoró. En una publicación en la red social X en la que mencionó, atribuyó la situación a la exalcaldesa Claudia López y recordó su frustrado intento por llegar a la alcaldía. De poco sirve mirar el pasado y pensar en lo que hubiera podido ser, Gustavo. Es cierto que en Bogotá, como en todo el país, hay problemas de seguridad y los estamos combatiendo con una estrategia contundente que empieza a dar resultados, le respondió Galán al ex senador. Bolívar, actual director del Departamento para la Prosperidad Social DPS, le reclamó al alcalde Galán el funcionamiento del plan de sus primeros 100 días de gobierno para devolverle la tranquilidad a algunos sectores de Bogotá ante la situación de inseguridad que afronta la capital. Secuestros, robos, paseos millonarios, atracos, asesinatos, asaltos a residencia. Esa es la Bogotá que dejó Claudia López en manos de Lampa y que el alcalde Galán prometió acabar en 100 días. Van 90 y las cosas empeoran, señaló el ex congresista. El comentario del director del DPS iba dirigido a cuestionar también la percepción ciudadana del mandatario que atribuyó a un supuesto relato periodístico. Según Bolívar, si él hubiera sido elegido alcalde lo considerarían el peor mandatario, pero al actual jefe del distrito las encuestas lo favorecen. El chiste es que Galán, según las encuestadoras, es uno de los alcaldes con mayor aceptación en Colombia. Puedo jurar que con el mismo caos en seguridad a mí me estarían considerando el peor alcalde de Colombia. En eso consiste el cuarto poder, escribió. A pesar de la polémica, el alcalde Galán invitó a Bolívar para dejar a un lado las críticas y asumir el trabajo armónico entre el gobierno nacional y el distrito. Le propongo mejor que nos sentemos, yo como alcalde y usted como director de Prosperidad Social, a trabajar juntos en temas de integración social y pobreza en Bogotá, concluyó el mandatario. La controversia no tardó en resonar entre los usuarios de la red social, con comentarios que reflejan una creciente desilusión hacia la gestión de Galán. Las críticas apuntan no solo a la promesa incumplida en cuanto a la mejora de la seguridad, sino también a la ausencia de avances significativos en proyectos claves como el metro. Uno de los usuarios destacó, ¿dónde estará la Bogotá que camina segura? Perdida igual que el metro elevado de Galán, evidenciando la percepción de estancamiento y descontento entre la población. Los debates en línea también han tocado puntos relacionados con el tratamiento mediático y la coalición política, comparando la situación de Bogotá con el escrutinio al que se enfrenta el presidente Gustavo Petro frente a medios de comunicación opuestos, como propuso Bolívar en su publicación. Obviamente 100 días de aprendizaje, es la diferencia de tener los sicarios periodísticos en oposición, comentó otro usuario reflejando la polarización política y mediática en el país. En esta serie de intercambios también se sumó el concejal Daniel Briceño, quien aprovechó la mención al intento de Bolívar por llegar a la alcaldía para reprocharle las críticas al ganador. No fue capaz ni de quedar de segundo en una elección en la que tenía toda la maquinaria, recursos, contratistas y funcionarios del gobierno nacional. Una elección donde el mismísimo presidente le hizo campaña. Escribió.